You tarnish the soldier name. And deal! Wait! Those wings. I want them too. Cloud. Bueno, pues estamos otra vez en Final Fantasy. Después de enfrentarnos a Sephiroth. Y bueno, hemos recibido un correo, pero no nos salta. Así que vamos a seguir avanzando. A mí la sensación que me da todo esto que está pasando, de esto de la ala y todo esto, es que en el remake seguramente Zack va a aparecer vivo con ala. O sea, me da esa sensación. A no ser que él muera, que no sé cómo. No sé, el final del juego no lo sé porque es la primera vez que lo juego, perdón. Pero me da la sensación de que un intento de el remake van a intentar justificar el que Zack no esté muerto. Wait right here. Let me go and take a look around. Porque sí se comentó que había ciertas cosas que no. Que estaban siendo. Que la estaban cambiando, estaban modificando de la historia. Entonces doy por hecho que una de ellas va a ser que Zack está vivo. Activating combat mode. Bring it on. Así que vamos ya. Tengo que decir también que el tema de la historia, si eres muy fan del juego está bien, pero es que no me hacen gracia los juegos estos que prácticamente el 80% del juego pasa sin... llave del ataúd. Nos queda uno por abrir. En plan, el 80% del juego pasa sin pena ni gloria y luego simplemente te... Al final te meten lo... Por así decirlo, te meten el... Lo bueno del juego. Pero te has pasado como 6 o 7 horas sin hacer absolutamente nada. Y es que el principio del juego, hasta que no hemos llegado a la parte de... Yo diría que el juego empieza a mejorar desde la parte de Aerith y el carro. Pero la primera parte... O sea, son como destellos esporádicos de... A ver si aparece tal personaje, a ver si llegamos a esto. Pero... Pero la mayoría del juego, yo que sé, sabes que... El tema de los doctores ahora... En la primera parte del juego nos dieron la brasa... Con el tema de los dos... Joder. Con el tema de los doctores, que... Que si los experimentos de los doctores, que si esto, que si lo otro, que si teníamos que... Que conseguir acabar con... No acabas con los doctores, sino... Encontrarlo y mierda, y de repente los doctores no importan una mierda. O sea, es muy... Genesis obviamente no está muerto, porque su cuerpo no lo hemos visto nosotros, así que... Podemos decir que Genesis no está muerto.
Entonces no sé. Un poco raro. Voy a aprovechar. Vamos a hacer alguna síntesis de materia. Porque, por ejemplo. Tenemos este electro. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Es que no sé por... Voy a poner este. Le ponemos un objeto que va a ser... Esto de aquí. Pues sintetizar. Vamos poniéndola. Filo electro. Plus 2, 2. Vale, vamos a equipamiento. Yo es para hacer algo, porque es que no. Y nos vamos a quitar el piro normal. Y vamos a ponernos lo que hemos hecho. Y ya es que el resto de materia es que... Electrocura está bien. Y de aquí es que no me... Creo que sí, que ya. Tampoco... Es que tampoco... Vale, es el mismo golpe que teníamos al principio, con, que hacíamos con hielo, pero ahora lo hace con electro. Pero bueno, está bien tener... Tener algo así. Venga, estaba cargando el piro 2 este. Y ya está. Vamos para arriba, a ver. Porque está. Lo que queda del juego, doy por hecho que es lo más interesante que. Del juego. Good. Now it's safe. Ahora no me hagas volver. Creo que esto que hemos visto es lo más absurdo, yo qué sé. You stay here. I'll go take a look inside. Claro, ahora mismo nosotros estamos en el pueblo, ¿no? Claro. En el pueblo que Sephiroth quemó. Ahí hay bicho aquí dentro. Claro, tiene sentido que haya bichos dentro. Si esto se ha quedado ya para... Se ha quedado visto para sentencia. Me voy a curar, que no es gratis. Y lo mato. Y fuera. Por aquí... Circular de Shinran. Sephiroth muerto y Zack Fair, soldado de primera clase, falleció. Hostia, nos dan por muertos los dos, a Sephiroth y a mí. Un poco... La verdad es que casi todos los... Las circulares que nos han llegado de... De Shinra sobre soldados, casi todas... han sido con sobre personajes principales del juego. Y todas evidentemente eran falsas. Porque creo que ninguno de los que nos han dicho estaba muerto. Se muere ya. Ya está. Bueno, ahí hay un punto para curarme y guardar. Sin rabeta. Tengo el... Ay, el analógico del mando lo tengo hecho polvo. Cuando le digo que vaya justo hacia atrás, no va para atrás, va directamente para adelante.
A la otra vez va por Cloud, ¿no? Ahí va, no hemos dejado un cofre ahí arriba. Ya supongo que volver a poner a por él no podemos. I'll be right back. Don't worry. Ahora misma jugada, ¿no? Nosotros limpiamos y luego vuelve. Es que es algo que... Esto que estamos haciendo es algo que te para a pensarlo y se puede hacer de mil formas diferentes. Vamos a quitarnos el boom primero. Eso. Y ahora ya nos quitamos eso a este. Porque el boom... Ah, no, que se cura con ese. Puta mierda de pájaro. Listo. Vale, yo quería venir aquí porque estaba esto. Vale, 30 metros. Doy por hecho que es por aquí atrás. Sí. Y ahora ir a otra por Cloud. Caso es que esto que están haciendo se puede hacer de otra forma que no sea... Ve hasta allí. Enfréntate a uno, dos, tres enemigos, los que sean, y vuelve. Y entonces te meten otra cinemática de cómo carga con él. Creo que hay formas de hacerlo sin tener que... No sé. Es que queda súper raro. Porque ahora otra vez nosotros vamos a avanzar. Un trozo y cinemática otra vez vuelve a por Cloud. Y queda súper raro. What's going on? The whole town was in flames. Hostia, eso es verdad. It's the professor's samples. You really think you can catch Think again. O sea, ¿cómo coño han conseguido levantar la aldea otra vez? A no ser que no realmente nunca se quemara y fuera una ilusión de Sephiroth. Lo que nosotros vimos. Nos roban a Cloud. Oh no. No way. I'm never going back. Las tropas de Shinra se han presentado, han apresado a Cloud y están intentando llevárselo. Derrota la oleada de infantes y trata de liberarlo. Si la distancia hasta la entrada de la ciudad llega a cero, se dará por tu intento por fallido. Vale. Mierda, ahí justo el fuego lo tenemos. Justo el fuego me lo he quitado encima. Que se lo lleva. No. Mierda, quería entrar al menú para ponerme el fuego. La vida, la vida, la vida, la vida. Vamos con este. Vale, acometida. La voy a quitar porque no sé si el tiempo de cinemática. Coño. Que no paran de llegar.
Un segundo, equipamiento, vamos a poner el piro. Que nos va. Doy por hecho que con eso tardaremos menos. Lo he puesto por el hielo, ¿no? Lo que tener arriba. Venga, vamos a spamear la magia por todo lo que podamos. Menos, uno menos, quedan dos. Ah, no, siguen saliendo. Venga, así da gusto, ¿eh? Venga. Hostia, ¿cuántos quedan? Ya está. No habrá más oleadas, ¿verdad? Ese se larga ya. Esta ya es la última, ¿no? Sí, parece que sí que era la última. Sí, era la última. This is bad. I'd better fall back. It's daytime, and we're still a little weak. Should we rest till dark? Save anyone? Right. I'm gonna go find you a change of clothes. Those Mako-soaked clothes will definitely not help you get back on your feet. You wait here, okay? I'll be right back. La verdad que está Claupa. Está Klaus para hacerle un ajo. Está cuajado el pobre. Pero ¿por qué hemos vuelto al mismo sitio? Ya está. Ahora buscamos ropa, ¿no? Esta es la misma habitación, ¿no? Sí, esta es la misma habitación de la que hemos salido. Vamos a ver aquí. Kunsel. Es mentira, ¿no? He leído un comunicado de asuntos generales que te había matado en una misión. Pero esos comunicados nunca dan una, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿En qué andas metido ahora? Vaya. Tenía fe con que en que ahí habría ropa. ¿Este me ha envenenado? Ah, no. Pensaba que me había... Vale, lo único que me ha quitado ha sido la tragaperra. Como total, para lo que me da. Ropa. Tiro plus plus. Me parece bien, así que vamos a cambiar la por la que tenemos. Obviamente. Nos interesa más que la normal que tenemos. Y ya aprovechamos y la subimos. ¿Dónde puede haber ropa? Vamos a probar piro. Hostia, le tengo un buen cebollazo, ¿eh? La verdad es que con esa
si hubiéramos investigado antes, en lo de la oleada hubiera estado bastante bien. Piro plus plus. ¿Qué? People who work here must have keys on them. People who work here. Entonces ahora necesitamos encontrar una llave en vez de ropa. La llave estará abajo. Claro, la llave debería estar abajo. Es que tiene más sentido si hay algún tipo de recepción o algo que esté ahí. La llave. Vale, vamos a empezar por este lado. Pues ahí se queda. Esta puerta no se abre. Esta tampoco. Aquí hay otra, parece otra puerta, ¿no? Sí. Que no se abre. Envía todos los días informes sobre el estado de los especímenes, pero estos nunca muestran síntomas de cambio, así que hay poco de lo que informan. La única satisfacción que tengo es estar al cargo de dos casos fallidos. Yo he conseguido que me entiendan. A veces les cuento mis problemas, no me responden, claro, no sé. ¿Y dónde pueden estar las llaves? Vale, esta es la habitación donde está Clau. Que lo hemos dejado abandonado al pobre. ¿Estará aquí? ¿Estarán aquí las llaves? Pero es que no creo que estén aquí, ¿no? A lo mejor... es que no sé. A lo mejor el científico que... que al principio él le ha... Zack le ha pegado, tiene la llave. Llave de ataúd. Pero me habían dado algo más. Vale, tengo tres llaves de ataúd. Muy bien, pero... a ver... vamos a echar un vistazo abajo, a ver. Que es lo único que se me ocurre, que si no están ahí, que estén aquí. Vamos a ir usando también el Piro Plus Plus, porque nos interesa subirlo de nivel. Estos que son débiles al rayo, pues nada, pues con rayo. Era aquí dentro donde estaba el laboratorio, ¿no? Sí. Que doy por hecho que el científico es el que le hemos pegado una hostia. Al principio tiene que tener la llave, ¿no? ¿La tiene él? Vale, perfecto. La llave del tocador. Vámonos. Volvemos por la ropa. Cuidado que hay un salto. Y fuera. Nos vamos rápido por la ropa. Y a ver si salimos ya de este bucle de relleno. Aquí. Venga, Klaus, tranquilo que te vamos a poner ropa. Que supongo que le dará la ropa que... le pondré la ropa que todos
que todos esperamos. Y si le pondrá, le vestirá igual que va a bestiozar. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que cuando nos estaban siguiendo y han venido los de soldados por nosotros, hablaban de que los dos éramos sujetos de ah, no, si la esta estaba arriba, ¿no? Sí. Que éramos parte de un experimento, que estaban experimentando con nosotros. Doy por hecho que con Zack sí, pero con Clau, excepto el que esté imbuido en Mako, tenga los ojos de que se ha visto expuesto a Mako, no veo más motivo como para que esté, sea parte de un experimento, pero claro, vete a saber. Esto era esta de aquí enfrente, ¿no? Me suena que es esta. Sí. Vamos a abrirlo. Hey, this will be useful. ¿Vale? Uniforme de soldado. Pues vamos a ponérselo. Vamos a ponerlo guapo al chiquillo. Hey, I found something good. Change into this. This may smell bad, but desperate times. Sí, el Klauskal. Ahora ya tenemos a Klaus clásico. Looks pretty good on you. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Want to hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. You want to come with me? Hombre, no estaba mucho para contestar al pobre Cloud. No sé si habrá dicho que sí o que no, pero no estaba. No se le veía muy católico. Espérate, que no me quedan. Que soy débil al fuego y en la casualidad. Que yo de eso tengo. Venga. De Kunsel, no me la das, tío. ¿Sabes dónde estaba? Así puedes darme un toque cuando lea esto. No sé nada de ti. Desde tu misión con Sephiroth. ¿Has tenido tú algo que ver con la muerte de Sephiroth en el acto de servicio? He oído que ha ocurrido algo en Nibelheim. ¿Estás tú por allí? Lo que no entiendo es que... Bueno, claro, no... Estaba pensando algo, pero no tiene por qué ser así. Estaba pensando, digo, si es un email corporativo o algo así. Deberías decirme dónde está, ir a buscarte. De hecho, podríamos preparar un pequeño engaño. Es que los mensajes... Ahora tengo que volver a hacer la misma de antes. De oleada por oleada. Es que no. Una buena forma de alargar el juego, la verdad. Venga, ahora tenemos que comprobar que todo está bien. O vais ya directamente a él hasta el final. Antes, sí, mira, no ha sacado directamente.
It never ends. I'll go take a look. Vale, ¿qué coño es ese reflejo azul en el suelo? Cago con la tarjeta armada de reconocimiento con un fusil francotirador. It's not really soldier-esque, but can I use it? ¿Pero qué quieres? Hostia, la verdad es que es complicadete. Es complicadete porque cuando intenta mover la mira, se mueve todo. Puedo mejorarlo. Vale, todavía no podemos. Ni esto, vale. Vale, doy por hecho que al quien tengo que darle al tío. Es que no sé si es cosa de mi mando que va. De mi analógico que se mueve. O si es cosa del juego, lo de que la mira no esté quieta. Porque está quieta hasta justo el momento en el que empieza a apuntar. Joder. Inmunidad física. La verdad es que el piro es bastante bueno. Vale, eliminar. Hostia, 5, pero no. Claro, ya está, que le disparo. Creo que es cosa de mi analógico, ¿eh? Que se mueve muchísimo, no puedo tenerlo. No puedo tenerlo parado en un punto fijo. ¿Huye? Sí, ha huido. Me vale también que huya en vez de abatirlo. Mejorar el fusil. Voy a utilizar esto. Y tengo dos puntos que puedo. Esto de aquí, ¿no? Vale, no, no se puede nada. Vale. Hostia, tú. Paso de ese porque es que no lo veo. En plan, no veo, no, en plan de que no. Uno ha huido. Es que ahora mismo, con lo que se mueve la. Es que no puedo. Es que no puedo apuntar bien. No puedo apuntar bien porque es que se mueve muchísimo. Me le queda uno ahí.
¿Dónde está el que falta aquí? Es que no puedo apuntar bien. Uy. A ver si huye. Huye. Mira, me da igual que huya. Que huye y listo. Ahí más, joder. Tengo una peleilla. Ay, pensaba que estaba muerta. Ya estarían las dos. A ver si terminamos ya esto. Pero mi pregunta es, ¿es necesario hacer esto? ¿O puedo pasar de ella? Es que tampoco sé dónde tengo que darle para matarla de un disparo. Porque doy por hecho que es en el cañón, pero claro, no siempre le hago. Vale. ¿Cuál queda? Esta. Porque esa no le ha hecho nada. Poco. Vale, voy a intentar pasar ya de esto. Si puedo evitarme el tener que matarla. De hecho, ahora voy a curarme porque estamos en la mierda, ¿eh? A ver si. Joder, otra vez. Un segundo. Y listo. A ver si conseguimos salir de aquí ya de una vez. Voy a pasar, no voy a eliminarlo. Prefiero enfrentarme a ellos en una pelea así. A lo de francotirados, porque estamos perdiendo muchísimo tiempo. Yo no tengo el analógico, se me mueve para todos lados y es que no atiendo. Y así comprobamos también qué pasa si no los mata. Vale, en teoría ya hemos llegado al final. Electro plus plus. Hostia, mira, un electro plus plus. Vamos a equiparlo, equipamiento. Que va a ser mejor que el que llevamos. Y vamos a dejarlo justo aquí, que llevamos ya 40 minutos y ya mañana seguimos. Así que nada, nos vemos mañana. Hasta luego.